niño Franco estaba despierto, durmiendo. Un niño, a otro niño por ahí que lo reemplace. Ya anda hoy a su pan, pobrecito. Muy bien, tenemos aquí a las personas invitadas, las personas que hicieron posible este bonito acontecimiento, como es el bautizo del pequeño Franco Díaz. Y yo me voy a dar el lujo de presentarles ante la sociedad chorriana. Primero, vamos a empezar con las damas. Franco. A la señora Danisa Vallejo, a ver, para poder hacer su presentación y la bienvenida a todos los presentes. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos los invitados y gracias por asistir al bautizo de mi hijo y nada, quiero disfrutar. Se pasaron, una vueltita, dice. Vamos a agradecer a Salón, papá, maquillaje, con el vestido. ¡El papá tiene calor más! Y de toda la inversión. Mira, está emocionada la señora Danisa. Y ahora voy a pasarle el micrófono al señor Franco. Bueno, primeramente, buenas noches con todos. Buenas noches. Ok, me siento. Puedo contar a la gente para estar conmigo. Extasiado. Bueno, simplemente agradecer a todos los familiares, personas que estuvieron presentes en este día especial para nosotros. Bueno, finalmente mi hijo ha recibido la bendición de Dios. Y bueno, ustedes fueron parte de la familia, ¿no? Muchas gracias. ¡Vueltita! Bueno, aparte de ello, quisiera comentarles algo, compartirlo con todos ustedes. Bueno, mi deporte, como sabrán, ¡Vamos! Y bueno, la verdad es que yo antes era sol y todo eso, ¿no? Hasta que un amigo mío, ayer entonces no lo conocía, llegó a un taller y... Escúchame, me dijo, yo párate. Llámalo, que hable. Tú no eres. Bueno, me invitó a salir al grupo, siempre me quería mucho, pues. A pesar de que yo era una persona muy cerrada. Está muy lejos, como dicen por allá. ¡Sigue siendo! A pesar de que siempre estuve alejado, como iba a salir, a pesar de que ya me había dicho una cosa, ahí no sé, ahora lo veo todos juntos acompañándome. Muchas gracias, amigo. ¡Bravo! ¡Vamos al cerro! Mañana nieve, nieve. El grupo se llama, no sé, el nombre es medio raro. Chaufabísimo. El grupo se llama Chaufabísimo. ¿Y saben por qué se llama Chaufabísimo? ¿Por qué? Porque estamos empezando con Chaufita. ¡Hermano! Después de que va a ¡Y hamburguesa! ¡Y hamburguesa! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Bravo! ¿A qué cosa? ¡Foto con él! ¡Espérate! ¡Está contando! ¡Voy a orar! ¡No se esperaba! ¡Tanta multitud! ¡Esa noche! Ahora sí, voy a presentar a la señorita Janet Sotelo. Bienvenida. ¿Puede acercarse, por favor? Muy bien.
aplauda. Adelante. Muy buenas noches a todos. Gracias por asistir y agradecer a mis compadres por darme la oportunidad de ser como la segunda mamá para el libro. Ay, ay, ay. Gracias. ¡Bravo! Promete, a ver, madrina, mamita, derecho arriba. ¡Para Navidad! Por Dios y por la patria. ¡Falta la Biblia! ¡La Biblia! ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¿Escucharon? ¡No! ¿Escucharon? ¡No! Repetimos. ¡Que jure con chela en mano! Juro por la patria. Por Dios y por la patria. Cuidar. De pequeño, Franco Díaz, sí, juro. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora adelante, por favor, ¡Franco Mayor! Igualmente, adelante. Hola, buenas noches a todos. Bueno, antes que nada, agradecer tanto a Anisa como a mi hermano por la confianza que me han dado en ser padrino. Un día siento que me han hecho papá los muertos. Eso principalmente, y lo segundo es bueno, estoy muy contento de que sea este tipo de fiestas. A veces por la chamba o por las clases no pudo de repente ver a todos, pero lo mejor de ese tipo de reuniones es que me encuentro con la familia y con los primos y con los niños que están por acá, así que los que están al fondo, sobre todo allá. Así que, bueno, gracias a todos. No hay bulla. Somos magulleros. Un aplauso también. Confirme, ¿no? Franco tiene más barra. Sí. ¿Por qué Franco tiene más barra? ¿Será que somos muy escandalosos? Sí, ¿no? Ok, también el juramento. Ya. Ay. Por favor, señor padrino, es necesario. Me lo pide, es parte del protocolo. Igualdad. Juro usted, por Dios y por la patria, ante toda la sociedad y testigos presentes, cuidar y nunca más olvidar al pequeño Franco Liam. Oye. Repetimos. Jura más rápido. Por Dios y por la patria, cuidar y no descuidar al pequeño Franco Liam. Muy bien, te como hombre. ¡Un aplauso, por favor! Vamos a tomar la foto. A ver, chicos, aparece un selfie.